Bueno, gente, nosotros seguimos viendo qué novedades nos trae este quinto Festival del Zorro Peruano. Estamos aquí en la Universidad Nacional de Veterinaria. Y esta novedad, yo volteé y me llamé la atención, en realidad. Cuéntame, ¿qué es este producto, amiguita? Ah, este producto es el chicharrón instantáneo. El chicharrón instantáneo es que, en este caso, en tan solo llevarlo en cualquier situación, lo puedes llevar en cualquier momento, en tan solo 2 minutos, a baño María, o en este caso al microondas, y ya está listo. Está súper, súper listo. Lo puedes acompañar con menestras, con pan, en el desayuno, almuerzo, cena. ¿Y dónde encontramos este producto? Ah, en este caso, la tienda de embutidos se llama Embutidos Isamisa. Está en AT Vitarte, en Los Ángeles, en el número 895, ¿correcto? O sea, ponte, si un domingo me levanto con ganas de chicharrón, me da flojera salir a la calle, puedo abrir mi refrigerador. Claro. Baño María. Exacto. O microondas. O microondas. Microondas, 2 minutitos y ya está. Pico mi cebolla y ya está. Ya está, ya. Solamente falta el pan. Exactamente. Y la compañía. ¿Ah? Exactamente. Un desayunito acá. ¿Tu nombre? Jimena. Jimena, ¿soltera, casada? Casada. Dale, saludos para el novio o para el marido. Saludos. Ahí se muere seria, cazadores. Bueno, ¿y qué más nos presenta el chuletón acá en este quinto Festival del Zorro Peruano? Bueno, nosotros un año más venimos participando en este festival. Tenemos esto, nosotros somos productores. Esto es una cadena, ¿no? Es una organización horizontal en la cual nosotros proveemos nuestros propios insumos, ¿no? Producimos. Eso es lo que estoy viendo, ¿no? Sí. O sea, ustedes, el mismo cerro es propio. Claro, que si tenemos las granjas y, bueno, le estamos dando valor agregado, ahora innovando con el tema del chicharrón instantáneo, pero siempre con el chuletón y las chuletas, ¿no? Tenemos chuleta especial que viene acompañado de embutidos, también de isamisa, que es chorizo y salchicha de ternera. Después tenemos la chuleta anticuchera, que viene con un anticucho. Ya estoy oliendo. Y bueno, la chuleta clásica, que viene con papas y ensalada. Qué rico. Y cuéntame, a ver, para la gente que se perdió, pues, este festival, que piña, ¿no? ¿Dónde los encuentra acá en Lima? Bueno, nosotros estamos en ATE. Tanto la tienda que provee, que vende todos los productos, porque también pueden venir y llevar a su casa. Es la tienda de Isamisa, y al costado está el restaurante, que es el Chuletón. Ahí pueden degustar también las chuletas y todos nuestros productos, ¿no? Dirección, teléfono para que te ubiquen, por favor. Estamos en la avenida Los Ángeles, en la esquina de la avenida Los Ángeles con la avenida Metropolitana, en AT Vitarte. El teléfono es 351-0857. Por favor, cualquier tipo de eventos también podemos atender. A ver, también participan en eventos. Eventos, y atendemos a muchas empresas. Bueno, cazadores, como pueden ver, seguimos acá en el quinto año del cumpleaños de nuestro cerdito, la quinta feria del cerdo, ¿sí o no, Grover? ¿Qué tal? Bienvenidos los cazadores nuevamente, compadre, una vez más. Muy buenas tardes a todos los amigos de los cazadores de sabor en esta oportunidad al quinto festival del chicharrón peruano. Y como verán ustedes, tenemos una fiesta de público que tiene tradición huanca con ese rico, crujiente chancho al palo que estamos dando con su papita guayro, su salsa criolla y su crema rocoto. No, es verdad que nosotros ya los cazadores conocemos tu producto, por no decir tu chancho. Ah, chanchito. Conocemos tu chanchito, de verdad que es espectacular, Grover, de verdad te felicito. Cada vez que vengo y lo pruebo, no hay diferencia de sabor, sigue siendo el mismo. ¿Dónde te encontramos en Lima, hermano? Mira, para todos los televidentes, nosotros nos ubicamos muy cerca. Estamos en la primera de Pro de San Diego, frente al mercado San Diego. Estamos... Y para poderlos atender cualquier pedido, cualquier evento que ustedes tienen, nosotros Tradición Huanca les puede atender con su chanchito al palo, el carnero al palo, todos los diferentes platos típicos del Valle del Mantaro, los vamos a atender bien. Ya saben, y si van de parte de los cazadores, ¿qué tienen? A ver, tú mismo eres. Efectivamente, si van de parte de los cazadores, tenemos un descuento especial o un aperitivo, que es un
pisco huanca. Uy, pisco huanca. ¿Qué lleva el pisco huanca, hermano? Pisco huanca es casi similar a un pisco sour, solamente hay que cambiarlo. La diferencia con chicha morada y hay su pisco, definitivamente es un asentativo a la hora que puedan comer su chanchito al palo, ¿no? Bueno, cazadores, no hay más que hacer, yo ya estoy que me bronceo acá, más bien voy a voltearme para seguir el color. Dejamos acá a nuestro amigo Grover. Grover, ¿qué nos vas a servir el día de hoy a los cazadores? ¿Qué nos vas a dar? ¿Qué le vamos a dar? Ustedes ya lo han visto, van a disfrutar de ese riquísimo chancho al palo crujiente que ustedes van a disfrutar y van a ver cómo sirve tradición huanga para todos. Bueno, compadre, quiero que tu chancho me lo pongas en la mano. Ya, definitivamente, para ver también, para que vean cómo puede ser. Ahí estamos. Mira, ahí estamos de frente nomás, directo, así pedacito nomás, porque la vez pasada por hacer esa jugada me quedé con la lengua pegada al paladar. Vamos a ver. No hay nada que hacer, cazadores. El mejor chancho al palo del Perú. Tradición bueno, huanca. Mano, tradición huanca. Bueno, brother, no hay nada más que hacer. Nosotros los cazadores de sabor desde acá, desde la quinta feria gastronómica del Cerro, nos vamos a seguir cazando. Sabes que tienes razón cuando dices que me comporto de una manera fatal. Oh, fatal. Bueno, cazadores, la verdad, esta feria ha estado espectacular. Hemos celebrado ya con honores el quinto cumpleaños de nuestro cerdo peruano. Si no, miren. A ver, Emiliano, ¿qué parte del cerdo te has comido tú, hermano? Realmente a mí lo que me ha gustado es, como tú puedes decir, la pierna, pues, compadre. La parte que a mí más me gusta. Y la colita, pues, compadre, y la colita. ¿Y a ti? Bueno, hermano, yo me quedo acá con lo que me gusta, pues. Acá, la costilla. Que es lo que siempre me ha gustado de todas maneras. Y por ahí siempre un lomito de rico, ¿no? La cabeza y el lomo te gusta a ti, ¿eh? También, hermano. Sobre todo la cabeza. Bueno, cazadores, ustedes han conocido un poco más de lo que ha sido este quinto festival del cerdo peruano, esta vez de la Universidad Nacional de Veterinaria. De la un San Marcos. Show de la San Marcos, es hermano, un show total, cerdo por todos lados y riquísimo. Ya saben que el próximo año, si es que no llegaron a esta feria, el próximo año, en esta misma fecha, la tercera semana de junio, ya estamos acá en la Feria del Cerdo, o sea que no se lo pierdan para el próximo año. Bueno, queda más que decir a todos los cazadores ahora que nos están viendo que ingresen a nuestro Facebook, Emiliano. Así es, que ustedes se encuentren en la parte de abajo de su pantalla y nos escriben, nos invitan a sus restaurantes, un nuevo negocio, ya negocio antiguo, lo que deseen. Nosotros los cazadores vamos y damos el veredicto de sabor y a quien quiera recomendarnos también restaurantes en la zona, también estamos ahí. Y si quieren también fuera de Lima también podemos ir tranquilamente. Claro, nosotros los cazadores somos viajerazos. Viajerazos. Bueno, gente, yo los voy a dejar un ratito porque me toca subirme al escenario para presentarles mi show de J. Castrillón y los Bipolares. Así que me quito el sombrero. Me quito mi pañoleta y nos vamos. Nunca te quites eso, usted, hermano. Bueno, cazadores, lo bueno que a esta hora ya acabó el programa, yo ya fugo como los chacales y lo dejo acá, me comen, que salgan todos sus gallos. Así lo bueno que la gente ya comió, o sea que ya va a ser un buen digestivo. Bueno, gente, los cazadores ahora nos vamos y hasta la próxima.